Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden que están a tiempo de afiliarse hoy sábado. Pueden hacerlo mediante transferencia por internet del mismo banco. Pueden hacerlo mediante depósito. Los cajeros del Provincial, sobre todo, tienen esta facilidad de recibir dinero en efectivo. Entonces es realmente sencillo suscribirse con nuestra afiliación para La Rinconada. Recuerden que son 3 fijos para hoy, 3 para mañana, más las morochas del resto de las carreras. Todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico, en nuestro aviso semanal, y también aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del Plan VIP que está a la derecha de esta pantalla. Plan VIP solo para La Rinconada. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, es la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta, mantener su cuenta y disfrutar de las carreras de caballos con nuestra gente amiga de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que el Combo 900 se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos. Si usted llega al final de la llamada, pues se hace acreedor a estos 2 mensajes de texto que le llegan a su teléfono celular totalmente gratis, sin que usted tenga que volver a llamar o comprar absolutamente nada. Así funciona esta promo exclusiva de Quorum Telecom Combo 900. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Recuerden, hoy sábado, nuestra 0933.99, como siempre, con las 4 fijas, 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, usted puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y, por lo tanto, la 0933.99 seguirá siendo la opción más económica en el mercado de líneas 900 y de información hípica en Venezuela. La 0930-80 es la línea de información general. Obviamente usted puede llamar desde un CanTV a la 3080, pero la promo del Combo 900 es únicamente para teléfonos celulares. Entonces, si usted llama de la CanTV de un teléfono fijo a la 3080, igual usted recibe su boletín de información general en un máximo de 4 minutos. Y si lo hace desde un celular, recibe, por supuesto, el boletín y además la ñapa del Combo 900. La mensajería de texto 3399 con el menú de opciones que ya ustedes conocen. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para llegar, jugar, ganar en la primera. Y nuestro carrera, carrera, el carrera, carrera de las mantequillas, enviando la letra M más el número de la competencia. Un carrera, carrera que no tiene comparación, no tiene igual. ¿Por qué? Porque usted recibe 2 informaciones muy precisas allí y además muy valiosas. Por una parte, las marcas de referencia. Si un caballo no está allí, olvídese que va a ganar. Por lo menos en más de un 80% de los casos no va a ganar. Puede que figure, pero muy probablemente no gane. Entonces es una información importante porque usted se quita un basurero encima a la hora de sellar, a la hora de combinar. Usted se quita un basurero encima porque esos son caballos que en un 80% de los casos no van a ganar. Además de eso está el comentario profesional de este servidor. Entonces usted tiene una herramienta muy útil para tomar decisiones de última hora en el remate, en las tablas,
y en las jugadas exóticas. Ya lo saben, la letra es M de mantequilla más el número de la carrera. La etiqueta Lucho, pobrecito Lucho, vale, Lucho se fue de 10-0 la semana pasada con su información, así es que es importante enviar la etiqueta Lucho a la 3399 porque ahí están los caballos que solamente le gustan a Lucho Salitre, que usted no puede jugar ni que le regalen los reales, así que ya lo saben, la etiqueta Lucho a la 3399. La información internacional se activa como siempre a las 12 con NY, la etiqueta de Nueva York, NY, para los dos pick four de Acuedo. Ayer pegamos el segundo pick four, bueno, pagó poquito, casi $200, pero no son malos. NY a partir de las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL para el hipódromo de Santa Anita. En ambos casos, los dos pick four están allí. Información muy útil porque no solamente es para jugar el pick four. Mucha gente se pregunta, pues, ajá, ¿y las demás jugadas? Bueno, usted tiene la orientación allí en esas dos etiquetas. Le sirve para jugar pick 3, daily double, ganadores, superfectas, trifectas, exactas, en fin, le sirve para muchísimas cosas esa información internacional, que además es la mejor. Fíjense lo que pasó el día jueves cuando acertamos ese tremendo pick 4 en el hipódromo de Santa Anita con $3,200, casi $3,300 pagó ese pick 4 y lo acertó la 3399. Gracias por los mensajes de felicitación, por cierto, de los amigos que confiaron en la 3399 y además jugaron, por supuesto, su pick 4 en Santa Anita. La mejor información internacional junto a la mejor información nacional para jugar y ganar está en la 3399, el código ganador de las mantequillas del 30. En nuestro aviso en la página 42 de su revista El Hachazo Hípico, página 42. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 8 de febrero. Carreras en el hipódromo La Rinconada a partir de la 1 de la tarde. Solamente se pudieron hacer 9 pruebas y lo mismo ocurre mañana domingo. Mañana domingo tendremos solamente un total de 9 competencias. Sin embargo, son dos programas bastante interesantes porque hay carreras realmente muy parejas y yo pienso que va a ser un fin de semana, primero interesante y segundo va a ser un fin de semana productivo, Dios mediante, para todos ustedes con nuestra orientación. Ayer en Valencia no nos fue mal. Yo puedo decir que no nos fue mal porque, por ejemplo, de las 4 fijas de la 3399 ganaron 3. La palabra fijos de la mensajería 3399 tenía a Mr. Brady y a Tabata Hadar. Los dos ganaron. Y bueno, se acertó un total de, creo que fueron 8 ganadores en la jornada. Entre las marcas, el disparo, para ver, 1, 2, 3, 6, 8 ganadores en un programa de 13. Bueno, no nos fue mal, pero repito, las fijas fueron fundamentales en el éxito del día de ayer y obviamente era difícil que se perdiera ese disparo en la primera, que era Sir Wallace, que por cierto llegó segundo detrás de Botalón. Hablando de Botalón, leía justamente hace un rato las resoluciones del comisariato en Valencia y cierran el caso de la carrera del caballo Botalón del 10 de enero porque no encontraron ningún tipo de elemento para formular cargo. Quiere decir que la carrera de Botalón pues simplemente fue, vamos a decir, normal, aunque obviamente uno le entra la suspicacia por esa forma como el muchacho perdió los estribos, pero el caso fue cerrado. Okay, entonces, fíjense ustedes, Botalón fue invalidado y entonces ayer sí ganó el caballo Botalón. No hubo cuadros con 6 ayer en Valencia, yo se los decía, la jornada al principio se ve muy fácil, la jornada Novalia se veía bastante fácil, la jornada del 5 y 6 no tanto. Y bueno, tenía razón yo en ese comentario porque al final no hubo aciertos con 6 y queda pues otra vez acumulado, otra vez creo. No sé si la semana pasada hubo aciertos con 6, muy pocos. Si mal no recuerdo, cero. Aquí estoy viendo los resultados. O sea, por segunda semana consecutiva no hubo aciertos en el Hipódromo Nacional de Valencia. Bueno, carreras bastante parejas y eso también es positivo porque los dividendos son atractivos. Esto estimula, obviamente, la jugada legal, que es lo que el deber ser. Imagínense ustedes cómo sería
la jugada del 5 y 6 nacional si la retención no fuese del 60 o 70% que están quitando. Imagínense ustedes un 5 y 6 nacional con la mitad de esa retención, la pelota de dinero que pagarían esos cuadros y la pelota de dinero que apostaría la gente, estimulada por un juego que realmente se hace atractivo. Hay una comparación, y con esto voy a cerrar mi comentario inicial, hay una comparación que yo siempre hago. Lo que pagaba el 5 y 6 nacional en la década de los 70 y principios de los 80, antes del famoso Viernes Negro, versus lo que hoy en día ofrece un 5 y 6, un cuadro único. En aquella época, finales de los 70, principios de los 80, un cuadro único llegaba a pagar 8 millones de bolívares. Pero esos 8 millones de bolívares de aquella época eran casi 2 millones de dólares. Imagínense ustedes, casi 2 millones de dólares. Si nosotros trasladamos el monto del 5 y 6 hoy en día, voy a poner como referencia el del domingo pasado. El domingo pasado se selló 4 millones 600. Y si estamos hablando de un dólar paralelo que ya está entrando en los 80 bolívares, bueno, saquen ustedes su cuenta, pues. Y antes se jugaba en el 5 y 6 nacional 10, 12 millones de bolívares. Y esos 10, 12 millones de bolívares a 3 millones de dólares, casi. Pónganse ustedes 2 millones y pico, 2 millones y medio de dólares se jugaban en el 5 y 6 nacional, cuando el país tenía una economía obviamente mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Y fíjense que el INH anuncia con bombos y platillos un monto del 5 y 6 de 4 millones de bolívares, y resulta que eso no es nada. Y resulta que si usted pega un cuadro único, usted no resuelve nada. En cambio, antes, cuando la gente pegaba un cuadro único, efectivamente resolvía la vida, y la vida de las dos generaciones siguientes la resolvía un cuadro único. Hoy en día eso no es así. Bueno, la información de ejemplares retirados es la siguiente. Esta información pues salió a la luz pública muy tarde. De hecho, nosotros hasta habíamos enviado un tweet al INH preguntándonos por el boletín de ejemplares retirados. Finalmente esa información llegó y hay tres ejemplares oficialmente retirados, que son África número 11 en la quinta carrera. Esta es la segunda válida para el juego de 5 y 6. Luego en la sexta, Lennon Parts número 7, tercera válida para el 5 y 6, el 7 Lennon Parts. Y finalmente en la séptima carrera, que será la cuarta válida, está retirada Miss Por La Mar número 5. Estos son pues los ejemplares oficialmente retirados al momento de grabar este espacio para todos ustedes. Recuerden, como siempre, nuestra recomendación de revisar en su centro hípico de confianza la información actualizada. Ok, dicho esto y deseándoles como siempre todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con el análisis de las carreras no válidas para el 5 y 6. La primera, una carrera de perdedores de 5 años. A estos caballos les queda creo que un mes de vida en la rinconada. Después tienen que abandonar el hipódromo. Y deben decir Il Volo número 3, un caballo que bueno, él por lo menos se paga su pensión, ¿no? Estaba viendo yo la campaña de Il Volo, 3 carreras en enero y produjo así más o menos unos 34 mil bolívares menos la deducción de un 33%. O sea, estamos hablando de que el caballo produjo en enero sus 20 y pico de miles de bolívares. O sea, con lo cual se pagó su pensión y la pensión de por lo menos 2 meses más. Así es bueno tener un caballo de carrera. Il Volo, por supuesto, está de turno en el lote. Artax, número 4. Un caballo también figurador que tiene mucho que buscar. Y el 6 definido. Él reapareció el 11 de enero en la carrera de Mr. Symphony, peleó la punta un rato, el caballo obviamente debería mejorar esa actuación, aquí tiene bastante chance el pupilo de Aldo Traversa. Me quedo con el 3, el 4 y el 6 en esta primera carrera del programa. Recuerden que uno de ellos tres defenderá el disparo de la 3399, así que ya lo saben, a enviar la etiqueta disparo. En la segunda corre el dato del perrito y será la fija de las no válidas también. Esta potranca Life Long, número 2. Aquí está el dato del perro. A ver si lo ven allí. A ver. Ahí está. Life Long. La verdad es que a mí me impresionó el debut de esta potranca. Y le tengo miedo a dos cosas
Y es obvio, ¿no? Una, subir de lote de perdedores a ganadores de una, ese cambio de lote siempre es difícil. Y dos, el hecho de que no son 800 metros, sino 1200. Sin embargo, esto es una potranca que mostró mucha velocidad y aquí va a tomar la punta indiscutiblemente y yo pienso que va a tomar la punta sin oposición alguna. Esto le debe permitir a Lifelong venirse de tiro a tiro en esta segunda carrera del programa. Pienso que puede llegar lejos esta potranca, por lo menos en las distancias cortas. Me quedo con Lifelong número 2 y será la fija de las Novalias. Recuerden también, es el dato del perrito Lifelong número 2 en la segunda del programa. No olviden la información internacional de las mantequillas a partir de las 12 del mediodía, la etiqueta NY con los datos para el Pick 4. Los dos Pick Four del hipódromo de Acueducto. Las carreras hoy buenísimas, tanto en Acueducto como en Santa Anita. Hoy, por cierto, en Santa Anita reaparece Game On Dude, uno de los mejores caballos maduros de Estados Unidos, reaparece hoy en el hipódromo de Santa Anita. Así es que la etiqueta NY para Nueva York, Acueducto, y la etiqueta Cal para Santa Anita, esta última a las 3 de la tarde. La mejor información internacional en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. La tercera carrera es la última de las Novalias, donde Pegasus Queen número 2 tiene bastante chance, una yegua que todas las corre bien, entonces en cualquier momento puede cristalizar la pupila de mi gran amigo Antonino Catanese. Morris Money número 5, yegua que por cierto marca la reaparecida de Jorge Gerardo Bracho en el hipódromo La Rinconada. Jorge Gerardo Bracho está haciendo campaña en hipódromos del norte de segunda, de tercera categoría. Lo hemos visto ganar en Mountaineer, lo hemos visto en otros hipódromos, pero me imagino que por la temporada tan fría de invierno, pues decidió venirse a Venezuela. Pienso que en marzo o abril debe estar de regreso a Estados Unidos. Bueno, aquí monta Boris Money con bastante chance. Una yegua muy lógica es Love Me Cash, número 7. Ella viene corriendo bien, lleva a este muchacho Jonathan Aray que sin duda alguna lo está haciendo bien. Así es que pienso que estas tres deciden 2, 5 y 7 la tercera carrera del programa. Es el momento de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen del pasado domingo 2 de febrero, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. La carrera, Taormina presionando por la parte exterior contra la puntera, domina Roscarina, Taormina insistiendo por fuera, domina Roscarina, Taormina en el segundo, Potenza corre en el tercero, insistiendo Taormina contra la puntera, 100 metros para la llegada, Roscarina domina la carrera con Taormina para el segundo puesto, les ganó Roscarina. En el segundo Taormina, en el tercero Potenza, el cuarto para The Black Woman. Luego arriba Starry y está quedándose Lady Piña en el último lugar. Pozo de Pitupito trata de incorporarse Traviesa Suri, mientras que en el cuarto lugar está todavía la yegua Abuela Lili. La carrera se centra entre Pitupito, que carga contra la yegua Rhode Island, y también cargará fuerte Traviesa Suri por la segunda línea. Está atacando Pitupito por la parte exterior y la Ponderosa también trata de incorporarse. Pitupito tiende a dominar, se defiende Rhode Island por la parte interior. Pitupito domina ya la carrera. Pitupito se impone en la segunda del programa y ganó Pitupito. En el segundo Rhode Island, tercera la Ponderosa. En el cuarto Traviesa Suri. Posteriormente arriba la yegua Abuela Lili. En los últimos lugares, la número 2 Miss Akira y la número 1 Grand Mat. Tulob lo hace por la parte interior con serias intenciones cuando entraron ya a la recta final. Sócrates está ahora en el cuarto lugar. Insiste Rey Alfredo contra el caballo San Unlayu, que está dominando la carrera. Rey Alfredo al pescuezo, insistiendo por la parte exterior. Rey Alfredo trata de dominar. Domina San Unlayu, que está reaccionando por la parte interior. Pero domina Rey Alfredo, el número 6 en la tercera carrera del programa. Ya le secó medio cuerpo de ventaja. Les ganó Rey Alfredo. San Unlayu arribó segundo. En el tercero Branstedt. En el cuarto Sócrates. Posteriormente arriban los ejemplares número 3 Back to Love con el ejemplar acorralado y el último para Mr. Deshi.
Sincre corre en el cuarto cuando entraron ya a la recta final. Ninfa del Cielo por la parte de afuera a dominar a la yegua, a la invasora. Ninfa del Cielo con mucha fuerza en punta, dominando el clásico Manuel Fonseca Royal del 2014. Ya dejó a la invasora en el segundo puesto y se escapa en ganancia Ninfa del Cielo con la monta de Johan Aranguren. 100 metros para la llegada. La pupila de Juan Carlos Ávila les gana la carrera. Ninfa del Cielo, el clásico Manuel Fonseca Royal. En el segundo, la invasora. En el tercero, Princess Valeria pareada allí con Northern Secret. Yo tenía el pato. Viene avanzando el ejemplar Lucena Queen cuando entran al derecho 47-2. Dejaron en la media milla Taukin peleando el primer puesto con Bella Christie. Sweetwater carga por la parte exterior en la mitad de la recta. Taukin sigue luchando con Bella Christie, que valientemente vuelve contra la puntera. Sweetwater a dos largos para el tercero. Taukin por el centro, Bella Christie por dentro y Sweetwater por fuera. La gigantona Taukin tiende a dominar. Sweetwater a la carga, pero dominó Taukin por medio largo. Segunda Sweetwater con Bella Christie, cuarta otra Melodía, quinta Top Special con Mita Cateña y Luisana Queen en el último puesto. Responde Taukin en número 6, conducida por Jonathan Garay, presentada por Abraham Campo. Querizo Plido por dentro, ataca el puntero e Imperial Warrior hace lo propio cuando entran al derecho. Mientras tanto, Don Carlos Gil avanza con fuerza por la parte exterior. Se queda Soplido, está dominando León Guayquerí, Imperial Warrior al costado y Don Carlos Gil por la parte exterior. 150 para el final. León Guayquerí duro en la punta, Don Carlos Gil a un largo, León Guayquerí adelante. Don Carlos Gil sigue presionando, pero se crece León Guayquerí. Don Carlos Gil otra vez contra el puntero, pero dominó León Guayquerí por pescuezo. Segundo Don Carlos Gil, tercero Imperial Warrior, cuarto Dublín, quinto Contango, penúltimo Coloso, último Soplido. Victoria para León Guayquerí con el jinete Kleiner Palma, presentado por Fernando Parili, para los colores del Grupo León. Número 1, 46 para la media milla. Alejandría se cuela por dentro. Entraron ya al derecho. Sigue peleando Moniop con Crystal Pass y Alejandría las iguala en los 300 metros finales. Crystal Pass dominando Alejandría por dentro y corre mucho organizadora por la parte central de la pista. Pasó Crystal Pass a dominar la competencia. Insiste Alejandría. Viene volando Caltaniceta por la parte exterior de la pista. Crystal Pass dominando Alejandría por dentro. Domina Crystal Pars, aguantó Crystal Pars. Segunda Alejandría, tercera Caltaniceta, cuarta organizadora, quinta Cabanas, después Money Up, el ejemplar Tita Bella, Miss Candy. Los últimos puestos son para los ejemplares Fast Win, Go Go Lady, Firatina y Descarada en el último puesto. Y vuelve Colmillo Blanco cuando entran al derecho. Prince Iron dominando Caminante Oche por la parte interior y Colmillo Blanco que volvió por el centro de la pista. Los enemigos intenta escaparse. Prince Iron, Caminante Oche mantiene el segundo con Colmillo Blanco. Viene Mendel para el cuarto puesto. Prince Iron dominando y no puede perder la octava competencia. Caminante Oche para el segundo, adelante el 4 Prince Iron por 4 largos. Prince Iron segundo, Caminante Oche tercero, Colmillo Blanco cuarto, Mendel quinto, Toro Negro. Después está entrando Rompepista con Víctor Alfonso, lejos Padrino, sobrevolando y fuera de carrera Firecracker en el último puesto. Responde Prince Iron número 4, línea de la Gran Taberna Oriental. Prince Iron número 4, conducido por Jonathan Aray y presentado por Fernando Parili, para los colores del Niño Renzo 2. Entran en la recta final. Reina Insular domina, pero Macadamia ataca fuerte por la parte exterior de la cancha. Reina Insular está dominando la carrera, sigue insistiendo Macadamia, pero está dura Reina Insular en la punta. Sol de América con Doña Rufa vienen para el tercero, está dominando la yegua Reina Insular. Insiste Macadamia, pero Reina Insular está dominando con el jinete Jonathan Aray. Insiste por fuera Macadamia contra Reina Insular. Macadamia sobre la raya, emparejó, pasó y ganó.
ganó la carrera. Segunda, Reina Insular. Tercera llegó Sol de América, cuarta Doña Rufa, quinta Oriana Mercedes, luego Liliana Princes, África del Carmen, Sweet Account. Última acá cuando entran en la recta final, está dominando a Serafini. Adentro el caballo Rey Chris viene a la pelea, por fuera lo está haciendo, avanzando con fuerzas el caballo Megatio y también Ilcio Boloña, que lo hace por la parte exterior de la cancha. Ilcio Boloña y Bayrun May corre mucho por fuera y también viene a la pelea Megatio por la parte exterior. Megatio incontenible por la parte exterior de la cancha. Bayrun May está pasando a dominar la carrera. Megatio por la parte exterior domina Bayrun May. Ganó Bayrun May con Manuel José Meleán. Segundo Megavatios. Tercero llegó Ilcio Boloña. El cuarto lugar está arribando por la parte interior Rey Cris, penúltimo Anserafini, último Joyful Blue, que lo hace por el centro. Vienen a la última curva, entran en la recta final, pasó a dominar ahora Niña Mercedes, la última válida para el 5 y 6. Niña Mercedes está en la punta, desde el fondo Princesa Lai con Choco Sofía, corren mucho por la parte exterior de la cancha, está dominando todavía Niña Mercedes, pero Princesa Lai corre mucho por la parte exterior. Princesa Lai y Choco Sofía lo hace por dentro, pasó Princesa Lai, se lanza Choco Sofía, pero domina Princesa Lai, con el Glinder Betancourt ganó Princesa Lai, número 13, segunda Choco Sofía, tercera llegó Lady Origami, el cuarto para Niña Mercedes, quinta toca, luego Loving Body, enseguida está llegando el ejemplar de Goldiña. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Y recuerden, como siempre, aquí les coloco los puntos de contacto en las redes sociales. Estamos en Twitter en @Ramón30G,
Ya nos acercamos, por cierto, a los 7000 seguidores allí en Ramón 30G, así que un gran abrazo para cada uno de ustedes. Nuestro pin del BlackBerry Messenger, aquellos que tengan BlackBerry, aquellos que tengan la aplicación instalada en su teléfono Android o iPhone, y la página pública en Facebook, que es tal cual como aparece en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. Para los usuarios de Facebook, pues simplemente lo que tienen que hacer es buscar esta página y darle clic al botón de me gusta, sin necesidad de enviar solicitud de amistad ni nada por el estilo, porque es una página pública, así como es público el Twitter, así como es público este pin del BlackBerry, que es el pin de nuestro teléfono de trabajo. Entonces, pues siempre los invito a compartir con nosotros, porque es un gusto estar acompañado de ustedes en las diferentes redes sociales. Vamos con este parejo 5 y 6 nacional del día de hoy, un 5 y 6 bastante interesante, que comienza con una prueba de 800 metros para yeguas tresañeras, debutantes o no ganadoras. Una carrera que de por sí es pareja, porque como siempre, el problema de estas carreras es que en muchos casos, aquí por lo menos las debutantes son 1, 2, 3, 4, 6 de las 11. Entonces, ya se ha hecho una lamentable costumbre que ocurren incidentes detrás del aparato. Ejemplares que van por primera vez a pruebas públicas, en carreras de muchos ejemplares, se ponen nerviosos. Eso también deja mucho que decir o da mucho que pensar acerca de las deficiencias en el adiestramiento de los ejemplares hoy en día en Venezuela. Por lo menos en el hipódromo La Rinconada es así. O sea, los caballos llegan al aparato y se vuelven locos, se golpean, se enredan. Entonces, estas carreras se tienden a complicar por esos incidentes. Hemos recomendado, lo que pasa es que cuando son jornadas de 9 competencias y no hay suficientes carreras, pues es difícil hacerlo, pero nosotros hemos recomendado que este tipo de carreras por lo menos no se pongan en el 5 y 6. Fíjense el caso de Papá Pinta hace un par de semanas, pues, por poner un ejemplo. Caballo que era súper favorito, un caballo que era, digamos, la línea nacional, y bueno, fíjense, se volvió un desastre en el aparato y se malogró. Ese día, afortunadamente, para los que jugaron 5 y 6 y pool de 4, ganó el que le tocaba al que apostó, pero no es la idea. El problema que se presenta, y es un problema que aprovecho también para recalcar y pedir, pues, que se tomen los correctivos necesarios, es las deficiencias en el adiestramiento de los ejemplares, porque en otras latitudes esto no ocurre. No es posible que un animal llegue a correr por primera vez y entonces se vuelve un desastre en el aparato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es falta de adiestramiento, tan sencillo como eso. Así que veremos qué pasa en esta carrera de 800 metros. Tormenta Veloz número 5 tiene buenos trabajos, buenos aparatazos, tiene bastante chance, amén de que la cuadra de Fernando Parilli pues está desatada desde el mes de diciembre para acá. Fernando Parilli las está ganando todas. Miss Verónica número 6 tiene a su favor dos cosas: uno, que ya corrió, eso es importante, y dos, que esa carrera fue contra Ninfa del Cielo. Lo que hizo Ninfa del Cielo el domingo pasado fue sencillamente espectacular, entonces esa carrera le da mucho crédito a Miss Verónica. Otra debutante, Alejandrita número 9, a pesar de que la cuadra Oscar Manuel González no es precisamente efectiva debutando, pero esta yegua parte por fuera, y ese solo hecho de partir por fuera en estas carreras 800 metros es una ventaja. Sé que me quedo con el 5, el 6 y el 9 en la primera válida para el juego de 5 y 6. Segunda válida, yeguas ganadoras de una en 1400 metros de 5 o más años, un lote parejo. Vamos a indicar a Lady Origabi, número 2. Ella viene figurando, lo viene haciendo bien, puesto incómodo, pero esta yegua al final va a contar, la pupila de Carlos Regalado Soto. Negra Andreina, número 5, ganadora en el lote. En su última carrera perdió allí cerquita de Mía Claudia, una yegua con indiscutible chance. Y Awesome Fly, número 6, que por cierto no sé en qué paró, si es que hubo la fulana investigación de la carrera de Awesome Fly, si no se hizo. Pero aquí está el mismo jockey, o sea, todo chévere con Awesome Fly, que después de una carrera a todas luces irregular ganó galopando en su siguiente actuación. Sé que me quedo con el 2, el 5 y el 6 en esta segunda válida para el 5 y 6. En la tercera válida voy a indicar la línea del 5 y 6. Es una línea, digamos, brava, porque es lo más parecido a una línea, no hay un caballo
que destaque abiertamente en el 5 y 6. Pero la forma como este caballo Andrés Emilio se ha visto en sus dos últimas actuaciones me parece suficiente para indicarlo en línea con todo y que va a un tiro incómodo de 1100 metros. Pero este caballo se ganó a Huracán Andrew en octubre, y Huracán Andrew ganó después una carrera selectiva, creo que fue la de Azucrinca, que ganó el caballo Huracán Andrew. Después se perdió contra Madiva, y esa carrera de Madiva fue muy buena porque el caballo venía pegadito a los palos atropellando y lo apretaron un poquito, pero el caballo nunca se rindió y llegó apenas a pescuezo el caballo Madiva. Ciertamente el caballo reaparece, tiene 3 meses sin correr, pero el caballo anda muy bien y el planteamiento de carrera yo creo que lo va a ayudar, porque primero son pocos caballos y segundo el ajuste del aparato que le dieron a este caballo el día miércoles refleja que él no va a correr a las perdidas, sino que va a salir al rompe a buscar la carrera temprano, supongo yo que siguiendo a Merecumbe, que pareciera ser la velocidad de la carrera. Así es que yo pienso que al final este caballo Andrés Emilio va a pasar, va a ganar, y por eso lo voy a indicar como la línea del 5 y 6. El 1 Andrés Emilio, número 1, en la tercera valía será nuestra línea en el 5 y 6. Les recuerdo nuevamente la mejor información internacional en el mejor código, el código 3399 de las mantequillas del 30G. El jueves hubo Pick 4 en Santa Anita, 3294, si la memoria no me falla, el tremendo dividendo de ese Pick 4 que acertamos el día jueves. Ayer, bueno, ayer fue más barato, casi $200 ahí el segundo Pick 4 de Aqueo. Pero bueno, es para que ustedes vean que es una información bien fundamentada, la información internacional de las mantequillas del 30G, con una gran ventaja, que es que nosotros no trabajamos con todos los hipódromos de Estados Unidos, porque si no, no tuviéramos ningún tipo de tiempo para analizar, y si no, no tuviéramos ningún tipo de chance. Así de sencillo, nos concentramos en dos circuitos, el circuito de la Nira de Nueva York y el circuito de California, los dos hipódromos que quedan ahora de categoría A, que son Santa Anita y Del Mar. Con eso trabajamos todo el año y con eso ofrecemos excelente información día a día y semana tras semana, ya lo saben. Las etiquetas son NY a las 12 para las carreras de Aqueduct, las del Pick 4, primero y segundo, y la etiqueta CAL para las carreras de Santa Anita, de igual manera, primer Pick 4 y segundo Pick 4. Aqueduct a las 12, Santa Anita a las 3 de la tarde en la 3399 de las mantequillas del 30G. Cuarta valía para el 5 y 6, una carrera donde reaparece Luna Santa, número 2, una yegua muy buena, esta hija de Repent, muy lesionada, una yegua muy delicada. Fíjense ustedes que es una yegua que ya está entrando a los 5 años y apenas tiene 6 actuaciones, tiene casi un año sin correr, pero anda bastante bien, la pupila de Fernando Parilli, puede reaparecer ganando esta Luna Santa. Gisela Derby, número 3, viene de correr su vida 2 lotes, lo hizo bien llegando a 5 cuerpos en Latin Woman, es peligrosa Gisela Derby. Y la Guacamaya, número 11, que toda Venezuela sabe que esta yegua la están administrando, toda Venezuela y parte de Paraguaná saben que las últimas carreras de la Guacamaya son totalmente falsas, pero lo que más me llama la atención de la Guacamaya el día de hoy es que Richard Bracho repite la monta sobre esta número 11, la Guacamaya. Entonces no se sorprendan si la Guacamaya sale ganando, porque, insisto, es una yegua que toda Venezuela y parte de Paraguaná sabe que es una yegua administrada. El 2, el 3 y el 11, nuestra información en la cuarta valía para el 5 y 6. Llegamos así a la quinta valía, una carrera en 1200 metros para yeguas perdedoras. Vamos a indicar a Red Roses, número 1. Ella lo hizo aceptablemente bien en su última, era una carrera de reaparecida. Pienso yo que en mejor condición y en este lote tan flojo, ella tiene bastante chance. Princess Karen, número 5, una yegua que corrió en diciembre. Dicen las malas lenguas que esta yegua la trabajan los lunes a las 4 de la mañana para que nadie la vea. Lleva la monta de confianza de la cuadra de mi pana Ernesto Choa, así que esta yegua Princess Karen es peligrosa. Y otra yegua que es peligrosa si parte es Mis Cuatro Amores, número 9. El problema es que parta, porque es una yegua que todo el mundo sabe da muchísima ventaja en el momento de la partida. Pero si esta yegua brinca con ellos, por condición se las gana, porque el problema de esta yegua es la partida, tan sencillo como eso. Así que me voy a quedar con estas 3, 1, 5 y 9
en lo que será la quinta válida para el 5 y 6. Llegó Lucho. Bueno, Lucho está volviendo a su carril. Arrancó el año con mucho ímpetu, Lucho Salitre, ¿no? Muy, tú sabes, ay, las pego todas y soy el mejor. Las aguas vuelven a su cauce. Y en el caso de Lucho Salitre, pues, las aguas están volviendo a su cauce. Dime, Lucho. Bien, hermano, ¿y tú? Me alegro mucho, ¿no? No, yo me alegro que te hayas ido. Yo me alegro que te hayas ido de 10-0 la semana pasada. Esa es la idea. Sí, yo sé que tú tratas de pegar tus caballitos, Lucho. A veces se dan, pero fíjate, la semana pasada, como estaba diciendo yo aquí en el programa, bueno, las aguas vuelven a su cauce. De 10-0, Lucho. De 10-0 te fuiste la semana pasada en la etiqueta, Lucho. 5 el sábado, 5 el domingo. No, hay gente que se alegra muchísimo porque la etiqueta Lucho tiene una gran cantidad de seguidores. No, seguidores de la etiqueta Lucho para no jugarlo. No, como tú dices. No, espérate un momentico, estás equivocado. La gente sigue la etiqueta Lucho para no jugar, no gastar su dinero en esos caballos que tú das ahí. Bueno, por algo la etiqueta Lucho tiene tanta gente que la sigue. Bueno, no vamos a discutir eso, Lucho. ¿Qué te gusta hoy? Jugaste, porque yo no la di. ¿Dónde es que corre esa? Aquí está, Wiki. Jugaste. No. Espérate. Cuando yo te digo que no tiene chance, no tiene chance. Cuando te digo que jugaste, te digo que jugaste porque di 3 en la carrera y no di a Wiki. Di a Lady Origami, di Negra Andreina, di Awesome Fly, no di a Wiki. Sí, Wiki viene a correr bien y tiene buenas carreras. Yo lo sé, pero estoy dando 3 y no di a Wiki. Bueno, obligatoriamente tengo que decirte que jugaste. Claro, pero te repito, o sea, Wiki tiene su chance. No te voy a decir que no, ¿verdad? Pero como yo no la di en 3 marcas, mi obligación es decirte que jugaste. Sí. Ya lo anoté, ya le puse aquí la L de Lucho. Mira, acuérdate de la etiquetica, que la gente está contenta también, porque aunque tú dices que no, que pero la gente está contenta porque la gente manda su etiqueta a Lucho y sabe que esos caballos, en una gran, pero gran mayoría de los casos, no va a ganar. Bueno, me llama mañana. Suerte, Lucho. ¿Cómo? Bueno, suerte con eso también. Dale, Lucho. Ok. Bueno, ahí está pues el dato de Lucho Salitre, que es Wiki. Que a mí me gustaba en su última carrera, no lo voy a negar. A mí me gustaba Wiki en su última carrera, no la vi con mucha consistencia. Y repito, no es que no tenga chance Wiki, pero sencillamente pues no la di en 3 marcas. Pues, ¿cómo hago? Tengo que decirle a Lucho que jugó. Bueno, señores, enviar la etiqueta Pote. El domingo pasado llegamos primero y segundo con la etiqueta Pote de la 3399. Nos gustaban en orden de preferencia Choco Sofía y Princesa Live. Bueno, ganó Princesa Live, segunda llegó Choco Sofía. Princesa Live ganó y pagó casi 16 bolívares a ganador. Por eso es que yo siempre les digo, estén pendientes de la morocha. Si usted jugó la morocha de Princesa Live y Choco Sofía, usted no puede haber perdido la última del domingo, porque los ganadores de Princesa Live, por supuesto, compensaban los de Choco Sofía y daban un buen dividendo. Entonces, por eso siempre les digo, hay que estar pendiente de esa morocha de cierre, sobre todo con el factor de el dividendo ganador. Porque si los dos caballos pagan bien, en este caso una pagaba bien, la otra no, pero ganó la que pagaba bien, y usted se tapa, juega la otra y se tapa con esta, usted sale ganando. La idea es ganar. Este es un juego donde lo importante no es competir, lo importante es ganar. Entonces, para ganar hay que defender los reales. Entonces mucha gente sataniza las morochas y dice que no, ¿por qué voy a jugar dos caballos si el que gana es uno solo?
Y entonces yo le digo a la gente, sea inteligente, ¿verdad? Juegue morochas, porque jugando morochas no es que usted se gane todos los reales, pero usted no pierde. Y hay gente que no le entra eso en la cabeza, que la idea es no perder, la idea en este juego es ganar. La idea es que si usted fue con 100 bolívares al centro hípico, que usted salga del centro hípico con 110 bolívares, ya usted ganó, usted no perdió sus 100 bolívares. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que sataniza las morochas, hay gente que dice que brío dando morochas, que morochas, que damos uno solo, que somos los mejores. Está bien, échenle pierna. Pero el jugador inteligente juega su morocha, cuando la morocha rinde, está jugando dos caballos en vez de uno y está cobrando. Y repito, en la apuesta hípica, la intención no es competir, la intención es ganar. La etiqueta pote en la 3399 tiene esa morocha de cierre. Pote, 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 pote. En el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Nuestra fórmula en esta carrera de perdedores con el 6 Dr. Piña. Un caballo que reaparece, estrena cuadra. Tiene bastante chance porque carreras anteriores pues le dan crédito a este caballo que ahora tiene mi hermanazo Rubén Antonio Lanz. Otro caballo que regresa, Imperial White, número 9, caballo que venía llegando segundo de manera consecutiva, una última carrera muy mala contra Old Decis, pero Old Decis parece un buen caballo, le dieron un descanso, reaparece bien Imperial White. Y uno al cual no se le puede tomar en cuenta el debut, Alican Forever, número 11, él no iba a ganar esa prueba indiscutiblemente, el caballo iba a fracasar, pero no podemos medir el alcance de esa carrera porque lamentablemente hubo un accidente en la recta final y este caballo pues derribó a su jinete. Así que me quedo con el 6, el 9 y el 11 en esta pareja prueba de cierre, por lo tanto les recomiendo encarecidamente jugar esa morocha de cierre que aparece en la palabra pote de la 3399. No lo olviden, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y la invitación, como siempre, para mañana domingo, carreras en la Rinconada. Y aquí estaremos, como siempre, analizando, comentando y pronosticando cada una de esas competencias para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!